Buenas tardes, mi gente. Nos encontramos en la casa de Marino. Nos vinimos la otra vez para cotizar los materiales que se lleva el techo de su casa. Estamos aquí en la Mercedes, camino al paraíso, camino a la Enea. Aquí nos acompañan unos muchachos que son parte también de Guaraneros Unidos, que le traemos madera sin parte de los materiales, lo que no han ido aportando, porque hemos recibido órdenes en distintas ferreterías que también han aportado algunas. Pero esos son los materiales que tenemos hasta el momento. Traemos madera, zinc, mañana vienen otros materiales, tanto como es el blog, cemento. El compromiso de nosotros con el señor Marino es el techo de la casa, porque el techo se le está cayendo encima. De todo modo, gracias a las personas que hasta el momento nos han aportado. Así que esto no es política, vuelvo y le reitero, Guaraneros Unidos no es política, no estamos en política, estamos trabajando y sirviéndole a Dios. Bebiendo un cafecito en la casa de Marino, gracias a la señora que lo ha preparado. Muchas gracias a Dios, ante todo, por todo lo que estamos haciendo. Marino se va a encargar de su parte, también va a aportar. Será buscar personas para la mano de obra. También aquí en la Mercedes hay muchos constructores, bastante constructores. Los que puedan venir ante Marino a regalarle 2 horas de trabajo, pueden venir. Eso Dios se lo multiplique en bendición y en salud. Aquí en la Vema la Mercedes hay muchos constructores, ¿verdad que sí? Pueden pasar por aquí. Ya está la varilla, ya está el cemento, los blogs, el zinc, la madera. Faltan unas cuantas cositas. Y quizá alguien, si me escucha por ahí, puede hacer un aporte. Pero vamos, si alguien puede aportar con una puerta, una ventana. Aquí hay muchos negocios de eso que hacen puertas, ¿no? Y pueden pasar por aquí y hacer su aporte. Aquí Marino lo recibe, ¿verdad, Marino? Buenas tardes, amigo. Para exhortarle que primero Dios, que hay que darle las gracias, porque aquí en este municipio de la Guaraná hay muchas personas buenas. Y muchas gracias, que primero a Dios y luego a mis amistades que han tenido la certeza de ayudarnos a nosotros, que estamos todos en precariedad, porque la situación económica de nosotros no es muy buena. Gracias a nuestro amigo Daniel y a Franklin, nuestro amigo Franklin, de Guaraneros Unidos.